asko, eskerrik asko Eduardo, eskerrik asko Ibarretxe Lehendakari, Antonio, Juan Carlos. Vamos a ir a la parte final. Antes de pasar a la parte final, le voy a pedir al director de la escuela, José Luis Nova Lache, de que suba. Y bueno, pues en principio un pequeño agradecimiento, un pequeño recuerdo, lo que es este centenario, de los actos del centenario. Y vamos a empezar pues por el extremo izquierdo, al menos desde mi este punto de enfoque. Eduardo Zubiaurre, te entregamos una placa recordatorio del centenario. Igual que lo que es el logo del centenario en 3D. Esto lo que tiene en mano tanto Eduardo como José Luis es el cartel conmemorativo que nos sirve como fondo a, digamos, a todos los actos, a todos los eventos que a lo largo del 2012 estamos celebrando. Bigarrena, gure lehendakari Ibarretxe martuak urrizak. Hirugarren eskertza edo esker oroigarria gure maixuarentzat, Antonio. Antonio, con todo el respeto y con todo el cariño y con todo el reconocimiento, no me resisto a la tentación de ese tipo de presentaciones que te hacía años atrás. Antonio aún se le recuerda como el practicante de Amaña. Pero es que es anecdóticamente es practicante por estudios, lo que conocemos ahora como ATS y demás. Pero practicante con mayúsculas, en negrilla, subrayado, lo que queráis, de unos principios, de unas convicciones y sobre todo de unos Antonio, zorionak. Esto es un lujo que tenemos aquí. Y otro lujo, lo decía al principio, es contar con gente tan amiga, tan comprometida como Juan Carlos. Juan Carlos Cubeiro. Bueno, pues con este fondo, con este plantel de personas y de gente comprometida, simplemente voy a pedir ya como colofón que suban aquí al estrado, casi casi por aquí, tanto Ana Belén Juaristi, vicepresidenta de Confebas, y Nuria López de Guereño, secretaria general. Hola, egunon. Vamos a hacer entrega de una placa conmemorativa a la Escuela de Armería y dejarme que os lea unas pocas líneas para reconocer lo que son estos 100 años de la Escuela de Armería. Cumplir 100 años representa siempre para cualquier organización un motivo de sano orgullo, emoción y alegría. Cuando además de esta íntima satisfacción la celebración de un centenario se convierte, como en este caso, en todo un acontecimiento, vivir cercanía e intensidad por muchas otras personas e instituciones quiere sin duda muchas cosas. Habla, por ejemplo, de la extraordinaria implicación que la armería escuela ha tenido siempre con su entorno y de que este se lo reconoce. Habla de su carácter referente y de las muchas generaciones que, formadas a su amparo, sienten todavía muy vivamente el valor de una institución forjarse a lo largo de los años un lugar propio. No sé, igual esto quiere decir que tengo que acortar, ¿verdad? ¿Sigo con este? A ver,
creo que voy por aquí. Pionera de entre las escuelas profesionales de España, Armería Escola supo además cimentarse ya entonces sobre un modelo formativo diferencial, un modelo que ha sido luego seña de identidad para el conjunto de nuestra formación profesional, aunando la teoría con la práctica, la colaboración pública con la privada, la tradición con la modernidad, al mismo tiempo que los valores y el compromiso. Eso que hemos estado hoy hablando, ¿verdad? Ha constituido en este sentido un ejemplo destacado de visión, de iniciativa y de aportación responsable y constructiva a las necesidades de los tiempos. Entre las virtudes de la escuela está, por otro lado, el haber sabido acompañar al mismo tiempo que la impulsaba la economía del bajo deba. No solo ha formado una buena parte de los empresarios y trabajadores que han contribuido durante todo este tiempo al desarrollo industrial y social de la zona, sino que ha sido también baluarte y puntal de su futuro, apostando por el emprendizaje y por sus valores. En sus aulas, en su proyecto, en la voluntad y enseñanza de su profesorado, en la esencia de su ADN, en la escuela ha sido motor de talento y fuente de inspiración para muchos emprendedores vascos a los que imbuyó de un espíritu y unos valores tan necesarios como seguramente irrepetibles. El que los empresarios sintiéramos la escuela como propia, participando ya desde los inicios en su junta de gobierno, y el que otros muchos encontraran en ella el caldo de cultivo de conocimientos, técnicas, herramientas y valores que requirieron para emprender posteriormente sus proyectos, es algo que adquiere, por otra parte, una dimensión muy especial para nuestro colectivo. Este sentimiento de sintonía y de pertenencia que tenemos los empresarios hacia la Armería Escola, nuestro reconocimiento a una trayectoria de éxito y a un continuado y meritorio esfuerzo a favor del desarrollo económico, nuestra vinculación en definitiva a lo que la escuela es y representa, es lo que precisamente tratamos de simbolizar con este acto de homenaje que desde Confebas queremos tributarle. Como vicepresidenta de Confebas, representa para mí un honor hacer personalmente la entrega de esta placa que reconoce la admiración, el cariño, el respeto y el sentido agradecimiento del colectivo empresarial vasco por lo que Armería Escola ha sido, es y sin duda será. Sorionak, en nombre de Confebas y de todos los empresarios vascos, por este vuestro ejemplo de 100 años, por vuestra aportación y vuestro legado, por un trabajo duro, comprometido y eficiente, por haber sabido convertiros en parte de todos nosotros. Os llevamos en el corazón. Es que ricas. Bueno, va, egun hon guztioi, euskeraz irakurriko dizuet, plakan jarri izan eguna, Ana Belenek, presidente horre bezala irakurri duena. Eta saiatu gara, ibarko euskera batean, idaztea, pixka bat, hemengo dituko den plaka bat denez. Ia ondo ulertzen da. Atzengo Eibarko Armerixa eskolari, atzenengo 100 urteotan inguruko industrial osoari emon izan detzan laguntzagatik, eta hori guztioi ganoraz biharrian egiten erakusteagatik. Confebaskek eta Euskal Enpresaria eskeronez. Eskerrik asko. Bueno, agian gero, ¿vale? Eskerrik asko Confebasei. La verdad es que para mí es un orgullo recibir, y para la Escuela de Armería especialmente, recibir un reconocimiento de aquellos, diríamos, de aquel tejido de la sociedad a la cual pues hemos pretendido servir a lo largo de estos 100 años a una parte de esa sociedad, que es la de la empresa, y que a la cual queremos seguir sirviendo. Lo decía la madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, igual no sirve para vivir. Desde luego, desde la Escuela de Armería, el espíritu de servicio
ha sido una marca de identidad de la gente que nos ha precedido, los que ahora estamos, recogemos el fruto de todos los que nos han antecedido, y a ellos, especialmente a ellos, a nuestros compañeros de trabajo, maestros, profesoras, personal que no es profesor, como decía Antonio antes, les debemos gran parte de este reconocimiento, pero muy especialmente, lo digo siempre, para nosotros es un orgullo haber contado con personas que después de pasar por este centro han hecho lo que han hecho por esta sociedad en todos los ámbitos. A ellos especialmente es de reconocer y de agradecer que el mérito es exclusivamente suyo, en este caso. Antes decía Antonio que lo que nos sobra no nos pertenece. Bueno, yo no sé si nos pertenece o no nos pertenece, pero desde luego no nos sobra. Millesca. Bai, entzuten da, ez? Eta zegoen. Bakar bakarrik eta bukatzeko, ba, guk geukere eskolaren izenean... Bestei esan bezala edo bestei entregatu... Zu... Da... Oigarrin... Gure eskerrona, gure eskerrona eta gure txalo bero bat. Bukatzeko Nuria eta Ana Belen erdiratu zaitezte, erdiratu, eta os levantáis todos, os hacemos la foto final, eta bakar bakarrik eta bukatzeko milesker hasieran esandakoa, milesker etortzeagatik, Mendeurren horretak honetako ekitaldi honetan gurekin partaide izatearren, eta izango degula berriro ere aukera berri bat, udazkenean horrelako ekitaldi batetan batzeko. Udazkenean daukagu mai inguru bat pentsatuta, eta mai inguru hori izango da euskeraz, eta euskeraz ikiko duen izenburu izango da gure gero gura gara. Mendeurren honek badauka bere logoa, badauka bere leloa, eta leloa da gure gero gura garela, eta ilusio horretan gerora ere segitzen jarraitzeko ilusio horretan badatorren udazkenean ere hemen izango garela. Eskerrik asko, nahi dezuen arte.